En el noroeste de la República Argentina se encuentra la provincia de Catamarca y dentro del departamento Belén está el distrito Huelfín, punto geográfico del complejo industrial en el que Minera Alumbrera extrae, procesa y concentra cobre, oro y molibdeno. Entre las comunidades aledañas a la mina, en los valles calchaquíes, está Amaicha del Valle y pegado a ella se encuentra Los Azos. Un pueblo donde sus habitantes defienden con orgullo su pertenencia al lugar. El ballet Raíces Aceñas es un ejemplo de ello. Integrado por niños y jóvenes, difunden cultura desde hace 4 años en todo sitio donde se presentan. Eso es lo que no nos deja mentir, el origen que tenemos, la identidad que tenemos. Cuando bailan lo hacen de alma, de corazón. Esta danza principalmente no la practica ningún ballet de aquí. Muestra una danza rústica, pero alegre. Y a la gente le gusta muchísimo el ballet Raíces Aceñas. Dentro de su programa de desarrollo comunitario, la empresa contribuye para que el cuerpo de baile mantenga inalterable su afán de revalorizar lo nuestro. No se pierden, no pierden su esencia si cultivamos lo que es nuestro. Están re contentos los chicos. Y las ganas que los niños tenían y los papás también, ¿no? Y eso me emocionó y me impulsó a ir con mucho cariño y volcar todo lo que nosotros tenemos, mi esposo y yo, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros sabemos. Es muy bonito verlo en el escenario. Que la gente los aplaude, los ovaciona. Que no le piden otra. Es realmente, verdaderamente hermoso. Mucha, mucha alegría. Bueno, a veces lagrime un poco. Lo único que quieren ellos es mostrar con su danza, con el arte, o el saber, o la esencia de cada uno. Pero cuesta, cuesta tiempo y cuesta dinero. Y hay chicos que son realmente humildes. Recibimos una cierta cantidad de tela para poder hacer la nueva vestimenta. Agradecida de esta empresa, de la lumbrera, de que haya volcado y haya tenido interés en estos niños, en estos jóvenes. Para mí, para mi señor, para los chicos que enseñamos en Amaicha del Valle, en Tafí del Valle, es una gran bendición. Tan loable lo que la empresa ha hecho de que mirar lo que es la cultura. Gracias a Dios, la Virgencita, la empresa de la lumbrera está presente aquí en las expresiones culturales, en los deportivos también me he enterado que ocurre lo mismo, en las escuelas, en la educación. Entonces, bienvenido para nosotros. Que haya una dedicación a la cultura, a mantener la esencia, lo nuestro. Bueno, me siento orgullosa. En el fondo de nuestra alma, en el fondo de nuestro corazón, siempre corre esa sangre calchaquí. Queremos que los chicos nunca pierdan ese valor.
Apoyar a la cultura en todas sus manifestaciones forma parte del programa de Minera a Lumbrera para las comunidades aledañas a su emprendimiento. Una forma de unir a los pueblos y de mantener inalterable la tradición y las costumbres de la gente. Y nunca pensé de que podía ver mis nietos así, bailando.